Continuar hallando que esta manera personalmente acho que que Inter jugó una grande semifinal que jugó como Inter jugó como tiene que jugar Inter a semifinal a, a, a dos jugó a semifinal y o, o juegos de hoy y, y bueno, por esas cosas no no tocó pasar fue fue muy difícil estos días porque yo acredito que que de los cuatro times que llegaron a la semifinal no hoy éramos los que que mejor estaban futbolísticamente y yo, a, a veces las cosas no se dan eh, cómo explicar que que fica fuera de una de una Final de libertad con, con dos chutes a golería y hoy en un granada los dos chutes a golería son gol, ¿no? Cuando cuando hay que que fue un juego donde había más de tres más de tres goles de diferencia hoy, eso que yo, por lo menos puse olar de afuera, no sé si vos o lado lo mismo, pero, pero que hubo una diferencia muy grande en un team y otro. Ah, verdad que último minuto se me cruzó por la cabeza a compañera que ahora no está que que faló de, de las catástrofes lembra ahí y, puf, digo otra vez no pero pero bueno merecíamos merecíamos por, porque voy a a decir de la semifinal fue injusto y, y hubiese sido muy injusto que hoy Inter no, no ficara con los tres puntos. Hicimos grandes jogos, grandísimos juegos, porque es difícil jugar un clásico, un granal de la forma que jugó Inter, entiende, en cuanto a, a, a valentía para jugar con la bola, a cantidades de situaciones que generó, y, y eso solo hace, como falé de un inicio, está convencido. Y estamos convencidos de, de que esto queremos llegar de esta forma. Lamentablemente, u, 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 como, como venimos falando en el tiempo, u, a diferencia de una preparación que, que teníamos que hacer eh, y las decisiones que tomamos de manera conjunta con, entre todos, clubes, comisiones y todo en cuanto a... a a tener que, que trocar bastante y, y sigo convencido que era la forma de poder llegar a donde llegamos a Libertad, ¿entiendes? Pero, pero bueno, estoy, la verdad, eh, eh, estoy muy feliz por, lo, por los jugadores, por, por torcedor, por, por vosotros. Y ahí llegó él a la catástrofe, pero <laughs> por suerte no aconteció. Eh, pero bueno, fue, fue, fue mucho dolor, ¿no? Fue mucho dolor. Es cuando. vos eh, no, no, no tiene la posibilidad de. Eh, de llegar a un grande objetivo y, y. y. bueno, fica con mucho. con mucho dolor, mucha tristeza. Y, bueno, esperemos que hoy hayamos podido dar una. una caricia al corazón de, de torcedor, ¿no? Boa tarde, Cude. Boa tarde. Parabéns pela vitória, Cude. Três fatos do jogo de hoje. Um, foi sua primeira vitória e eu lembro em Grenal, em clássico, né? Da outra vez que você esteve, você em um determinado clássico, você disse, olha, é importante, eu, eu quero ganhar um Grenal porque é importante ganhar o um clássico. Segunda coisa do jogo de hoje, o Inter dá essa resposta a um trauma, a um jogo traumático. Contra o Fluminense dá uma resposta positiva num clássico. Terceira coisa, o Inter na tabela, ele se afasta de uma situação que era chata, constrangedora, sei lá, é, delicada, acho que até não era ainda, mas se afasta de uma zona de fim de tabela. Dessas três coisas, qual você acha mais importante? O, o, o mais importante no. Que más allá de que obviamente hubiese gustado o gustaría estar mucho más arriba de la tabela, no tengo no tengo miedo de, de la zona de rebajamiento entiende, porque he estado con este grupo todos los días. Y, y hola, L, hola, como yoga. Y y, y es, eh, hemos tenido situaciones experiencias difíciles en cuanto a a tener que salir de eso de rebajamiento, ¿entiende? Más, o fútbol puede acontecer cualquier cosa. Más, ¿vos percibe que un, 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 time que juega como, como juego cuarto, un time que juega como juega hoy y tiene peligro de rebajamiento, de eh, algo que no, ¿entiende? Después puede tener más fortuna, eh, suerte, ¿no? Más eh, azar, pero pero jugando así convencido seguramente va a tener más, más victoria que derrota, ¿no? Y, y lo que muchas veces se fala o lo que eu falo que que ambición de ganar supere el miedo a perder es lo que hoy está mostrando Timi, ¿no? Y, y bueno, hay que hay que continuar, hay que podemos mejorar ainda. Y que, y que tenemos muchos brasileños por frente para, para hacer una buena recuperación. Y, y eh, subir a la tabela y poner en la posición donde merece estar este grupo por fútbol que está mostrando. Y lo que merece estar este club, ¿no? que no merece estar, estar abajo en la tabela. Cudé, aquí, en la a, a Mi pregunta sobre la victoria y e los dos lados que tiene esa victoria para o Inter, pela questão do placar. Primeiro, fazer três gols no jogo. Né? O Inter está precisando disso. E a produção hoje foi alta, do Inter marcando. E acho que até poderia ter ganhado por mais o jogo de hoje. E, e o ataque conseguiu produzir e fazer esses três gols e vencer. Mas, ao mesmo tempo, tomar dois gols no momento em que, em alguns momentos, deixou a partida um jogo perigoso, um jogo que o Inter dominou muito mais do que seu adversário. Como é que fica para você é, ver essa, é, esse resultado, essa vitória, com esse ponto de fazer três gols, tomou dois e aí o, o final do jogo teve deixou mais tenso a partida? Bom, é, o okay. que eu posso falar que, é que. É, fizemos um grande jogo, conhecido que o placar poderia ter sido muito mais, mais amplo, certo? E. e hubiesse sido justo. Mas. la verdad es que para mí es muy difícil no hablar también de un jogo de, de cuarta, ¿entiendes? Porque pute, como, es, es muy difícil que en algún juego evitemos tomar dos, tres chutes a golería, ¿entiendes? Pero si fueron dos, ¿lembra alguna tapada de chino? ¿lembra alguna bola tapada por un chino de...? ¿Cuál es? No, no. Difícil. No, hombre. Y otro día, o dos goles, fueron los primeros dos youths. Entonces, ¿cómo, ¿cómo afinar? Tampoco puede acreditar o, o, o dar toda culpa a la suerte, ¿entiendes? Siempre hay errores. Mas son mínimos. Y pa estamos pagando cada, cada error. Eh, porque, yendo a estos cuatro goles que hemos, que hemos recibido... En ninguno es que, que como falamos a veces en un principio, se falaba un, oh, pegamos, no pegábamos, eh, hicieron un gol, de un contragolpe. Ahora los, shows, los cuatro goles no, eh, Siempre hay errores, ¿no? Pero los dos goles de otro día, estaban cuatro defensores, estaban volante por frente, estaban. Eh, un chute ahí de adentro del área, un, una bola parada. Con eso no es excusa de que de que algo, cosas tenemos que mejorar, ¿entiendes? Pero, pero sufrir en, en dos... Y voy a hablar de hoy especialmente, de dos chutes, sufrir dos uy, Es difícil, ¿no? La experiencia es que cuando vos tenés que dar vuelta a página y, y ganar un show importante, siempre da así, ¿no? ¿no? Es muy difícil que, que el fútbol, cuando tiene que salir de, de una situación... Eh, se dé un placar amplio y, y todo sea color de rosa, pero pero algo que ganamos con mucha justicia y que, y que obviamente a todos no hubiese gustado que el placar hubiese sido como, como se dio un juego, ¿entiendes? Pero, pero ganar o grenar, eh, otro se quiere ganar. Y, y dimos un gran espectáculo, dimos eh, un, un, un juego muy topón. E não não pudemos marcar a diferença de marcador, mas ganhamos igual. Kudê, boa, boa noite. O Inter, depois de fazer o primeiro gol, esteve à frente do placar a todo momento na partida. Queria te perguntar por que hoje esse elenco conseguiu manter a pressão, apesar de, de ter algumas oportunidades de ataque do Grêmio, mas conseguiu manter a pressão no adversário e acabar ganhando a partida. Pero, e quando não, não a pôde manter? Porque outro dia. Con Fluminense, lo mismo que falamos, nos ayudaron dos veces, ¿entiendes? Y entre tres, fue a última jugada cuando ya era todo o nada, ¿no? ¿no es cierto? Que fue aquel tapó chino, pero fueron tres situaciones de gol clara. Y hoy sí fueron dos. Entonces, a presión está, o sostiene, o, o Timi sostiene, o ritmo del show, que fue lo que vinimos trabajando. Y que fue muy difícil y es todo un mérito de los jugadores porque llevamos dos meses y medio. Y dos meses y medio convencé a un grupo de, de jugar un jeito, de, de, de prepararse para eso. Y, y está tan perto de jugar una final de Copa Libertadores, eh, eh, agradezco a, lo, a los jugadores. Después se dan estas situaciones que, que nos agarran eh, y nos hacen tener mucho dolor. Pero, pero estoy convencido y voy a volver a decir, o dos juegos, Inter jugó como tiene que jugar Inter. Fue buscado resultado, fue protagonista y, y el otro día nos tocó a desgracia de perder sin merecerlo y hoy hay algo que, que ganamos con muchísimo merecimiento. Hoje, hoje, é claro que ainda tem esse resquício, né, de quarta é impossível dissociar. Mas hoje, como disse, fez um carinho na torcida, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ganhou do Grêmio, que é o maior é, rival, com uma partida que não tem nem muito que não teve, como está explicando, né, não teve essa essa diferença. Foi o Inter jogou muito melhor, foi muito superior. Mas o que, que isso significa para a sequência do ano? O que que dá tempo de fazer ainda nessas rodadas que restam no Campeonato Brasileiro? apuntado próximo juego y, y como falé no subir en la tabla que, que estamos no estamos en el lugar que este club merece está y, y bueno después continúa eh, mejorando que venimos haciendo que algo que es muy bueno pero podemos siempre o sea ya que puede mejorar entiende y, y es un, estamos futbolísticamente eh, eh, mostrando cosas importantes, un protagonismo, de... y aunque falábamos otra vez, a veces, a veces no se da. Estamos arriba de las 15, 16, 18 finalizaciones por show y, no, y no, nos ayuda mucho poco. Y entonces, eh, ¿cómo mejorar? Siempre se puede mejorar, ¿entiendes? Pero, pero ten una idea que va manteniendo tiempo. Y que de mantener la lógica de fútbol eh, va a ¿cierto? Eso. Y, y claro que siempre quiero tener más finalizaciones, más poses, más. Eh, pero lo que estamos haciendo es y, y lo que falaba, goles vamos a hacer porque tenemos, tenemos grandes finalizadores, entiende tenemos que seguir eh, mejorando en todos aspectos. Y este grupo quiere. Y yo quiero trabajar y ayudar a él a, a, a que tenga más herramientas para, para sentirse mejor en el campo. Y, pero bueno, eh, aquí ¿a qué apuntamos, aparte de Melora, a, a, a subirle la tabla seguramente? como é que foi o trabalho? Logo após o jogo contra o Fluminense, a gente viu os jogadores no gramado chorando. É, tu estava bem cabisbaixo. Como é que foi o trabalho mental para recuperar esse grupo? Hoje foi injusto para cara, era para ser três ou quatro de diferença para o rival. Como é que foi esse trabalho que foi feito nessa, no pequeno tempo que teve? Né? Bom, ainda hoje, é, fazendo é, grande. É, Grande jogos y ganando Grenada continuamos pidiendo disculpas para la gente porque no, no pudimos concretar eh, lo que aconteció otro día y fue una tristeza muy grande. Después, voy a volver a decir, otra trabajo eh, está convencido y que cuando vos como entrenador puedes estar en una situación difícil, porque a verdad es... Y, y, Hoy estamos así, si hubiese perdido estarían eh, falando, si ya no estaría cayendo a mi cabeza. El fútbol es así, ¿entiendes? Esas esa verdades, pero eh, estoy, estoy tan, tan convencido de otro de, 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 de trabajo que estamos haciendo y volando a los jugadores tan convencidos y tan comprometidos que no puedo reclamar. ¿Entiendes? Eh, aconteció otro día, hubiese acontecido hoy no no puedo reclamar para mis jugadores. Eh, siento y, y, y es una frase que reitero pero que Inter está jugando como ten que jugar Inter entiende siendo protagonista disputando cada bola como si fuese la última sin importar dónde jugar en casa afuera tener un sexto claro y, y siento que eso es lo que estamos mostrando después los resultados mandan en esto pero eh, si, si, si vos, vos se me fala, asigna, eh, se continúa teniendo 18 finalizaciones, la bola, los que vemos llegar, ah, sí, asigno. es puedo prometer que vamos a seguir trabajando para mejorar y que esto lo podemos mantener eh, en el tiempo. Resultado no puedo prometer porque sabe cómo es esto, ¿no? Y, pero bueno, siempre hay cosas para mejorar y, y vamos a... a Aula os detalhes que podemos melhorar e trabalhar. Kudê, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. É, muito que você tem falado na entrevista sobre o pós-jogo do Fluminense e essa curta semana que vocês tiveram para preparar até o Grenal. É claro que o torcedor ele ficou muito doído né, com a eliminação, vocês também, mas teve um jogador em especial que ficou muito marcado, que foi o Enner Valência, com os gols que perdeu na quarta-feira. Hoje, há um minuto de jogo, há um pênalti né, revisado e logo depois ele faz o gol do 1x0. É, como é que foi a conversa com ele, né para que ele voltasse, porque tem uma importância muito grande, foi contratado para fazer os gols, o grande nome do Inter e hoje decidiu o Grenal e acabou saindo como vilão na quarta-feira? Bueno, o, o, o primero que que hice con él, eh, eh, fala que le quería dar un, un grande abrazo y que nada, que el fútbol es, es así. También llegamos a semifinal cuando decidió él, ¿no es cierto? Y fuimos a Bolivia a la altura y, y tuvimos quizá una única jugada y no perdonó y y hizo dos goles aquí y, y genera lo que genera y, y no tocó entrar no, por eso es un grupo eh, para cuando gana y cuando pierde eh, y no, no, no busco por eso falaba de, de, después del juego de otro día no, no. a veces no tengo explicación esto no claro que sentimos todo estábamos con el dolor pero eh, tam, también si no, no, no sé porque la verdad es que no escuché nada ni olé nada ni ainda pude o, olar a jodada te falo la verdad ni ainda no pude olar a jodada que que aconteció porque eh, porque eh, fica en su cabeza entiende y pasa para un entrenador pasa en tiempo todo cuando va a dormir pasa si hubiese acontecido esto otro pero pero a veces, claro, a pesar de dolor, de no buscar culpable. No buscar culpable de, de que a veces la, la suerte no, no está de, de su lado. Sí, sí, seguramente con la gente que falé, de amigos que sea, de, de gente de fútbol que me ha, me ha escrito, me ha falado. Todo el mundo coincidía que fue muy injusto a, no, a eliminación. Contra Fluminense, más allá de un mérito que enfrentamos un grande team, un gran entrenador, eso siempre lo destaco y, y, y solo, solo puede felicitar a, a, a quien, quien, quien está ahí, ¿no? Pero, pero si, hubiese, si, hubiese, si existiese una justicia hubiésemos pasado. Y la justicia en el fútbol no existe, pero, pero qué reclamar. No, generé, no, no quisimos ir a, a ir a Fasego, sí quisimos. No quisimos ir a matar el jogo, sí quisimos. Y, eh, y vos hablabas el otro día con, con Gaby Mercado, hay juegos que ni siquiera te dan la chance de, de sentir un poco de miedo, ¿entiendes? Porque la primera que, que tuvieron fue, fue gol de empate. A veces tienes la chance que, que si no hubiese sido gol, probablemente con algún susto, entre comillas, para, para explicar. Seguramente hubiese fechado el juego como hice hoy, ¿entiendes? Pero no acontecía nada desde otro lado para, para decir, ah, vamos vamos fechar, estamos bien, estamos con la bola, estamos generando las mejores situaciones. Eh, y bueno, y, y no se no dio. Pero en cuanto a Enel, que, que es el principal, que preguntaste, es un jugador muy importante para nosotros, es un grandísimo goleador. Y va a, hacer, va a hacer muchísimos goles, seguramente aquí en Inter, como aconteció hoy. Y, y bueno, qué bueno ¿no? que allá, no sé, no, no sabía que era un minuto, a dos minutos ya pudo hacer gol y, y sentirse un poco mejor, ¿no? Porque él estaba, él estaba mucho golpeado también. Y, y, y bueno, nada, a veces es para bien, a veces... Eh, no, no toca no que no de todo cierto pero pero también muy de las situaciones de gol que él, que le tuvo es porque no tiramos la bola y, es, y es a velocidad esa que tiene él y, y a genera él no también entonces eh, qué falla de es de todo cuando ganamos ganamos todo y cuando perdemos perdemos todo como falé un grupo muy unido muy trabajador así que Só continuar construindo e melhorando. Koudé, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória de hoje. Obrigado. E eu quero falar contigo hoje sobre objetivos. Muito se falava que o grande objetivo do ano do Inter era a Copa Libertadores. Né? Com a queda na quarta-feira, não foi mais possível. Então, eu queria saber de ti, já que essa vitória afasta o Inter ali um pouco do Z4, mas qual seria, então, o teu objetivo para esse restante do ano com o time do Inter? Prepararse para, para ganar los próximos juegos. Tenemos que, que apuntar a, a objetivo a corto plazo y, y lo, el próximo objetivo es, es el juego que viene. Y, así que tengo unos días, los jugadores, de descanso porque viene haciendo un gran esfuerzo, esto, un juego de mucha atención y después. Começar a treinar forte, como venimos fazendo e, e preparar-se para, para o que resta é ou e, e te, tentar terminar o mais em cima mais possível da tabela. Koudé, primeira vitória ninguém esquece, né? principalmente em Clássico Grenal. Uh, você teve alguns jogadores, principalmente acho que todos os jogadores se empenhando muito bem, principalmente na roubada de bola, marcação muito forte, como é a característica dos seus times. Eu destaco o Johnny, que jogou uma partida muito boa hoje, e principalmente o Alan Patrick, que depois dessas roubadas de bola, era ele que carteava, era ele que distribuía jogado. Queria que tu falasse um pouco do Alan Patrick. Ah, olha, é nosso capitão, eh, no, não só por seu caráter, sino por. Oh, por o que como pessoa, sino também que é um líder futbolístico. E, bom, bueno, como eu falei anteriormente, então. preparamos cada jogo de diferente manera, según como eh, como como rival también, y, y aunque siempre falo, de un es un donde es un fútbol de comprensión también, de de ocupar espacio, de liberar espacio, y de un montón de cosas más. Es un grandísimo jugador y igual bueno, me pone contento por él. A, a veces yo además porque É un filho da puta, como definiu o terceiro gol. É, pode ter tanta tranquilidade para, para definir. É, disfrute, E, e bom, e é, é um jogador muito, muito importante para, para o grupo e para a Inter, não é certo? É, é nosso líder futbolístico e sempre, como é gusto jogar, ter un um jogador que, que sempre é, intenta jogar bola, Eh, es lo mejor que, que, que vos puede tener, me pone muy contento por, por el gol porque y por el grupo, como falé porque estábamos eh, con mucho dolor, con mucha tristeza y, y bueno y, y pudimos regalar a los y también a, a nuestros seres queridos más, 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 eh, que están más perto, a familia, a amigos que, que también su, sufren mucho cuando no, no conseguimos los resultados esperados, ¿no? WOW